Air Europa, compañía miembro de SkyTeam, informa que el vuelo está listo para su embarque. Invitamos en este momento a los pasajeros que necesitan asistencia a acceder a bordo. En primer lugar, embarcarán los pasajeros SkyTeam que lo deseen, seguidos de los pasajeros Elite, pasajeros que hayan contratado el servicio Priority Boarding y el resto de pasajeros. Les deseamos un feliz vuelo. Air Europa, SkyTeam member, inform that this flight is now ready for boarding. Customers needing assistance are invited to pre-board. First of all, we will board the Sky Priority passengers who wish, followed by elite passengers, passengers who have purchased the priority boarding service, and all remaining passengers. We wish you a pleasant flight. Señores pasajeros, les habla el comandante. En primer lugar, para darles la bienvenida a bordo de este vuelo regular de Air Europa a destino al aeropuerto de Gatwick, en Londres. Estamos cerrando ahora mismo las puertas del avión, completamente listos, pero tenemos un slot, una hora de despegue asignada por el control de tránsito aéreo para dentro de una hora aproximadamente, a partir de ahora. Esto es debido al niebla que ha habido a lo largo de la noche en el aeropuerto de Gatwick. Tenemos una hora y 50 minutos después del momento del despegue y les daremos la última temperatura del aeropuerto de Gatwick antes de iniciar el descenso. Nada más, muchas gracias por su atención y esperamos disfrutar del vuelo. Señores pasajeros, en nombre de Europa, miembro de la Alianza SkyTeam, el comandante Fernando Rascón y toda la tripulación queremos darle la bienvenida a bordo de este avión Boeing 77-800 con destino a Londres Gatwick. La duración estimada del vuelo hoy es de 1 hora y 50 minutos a partir del momento del despegue. Señoras y señores, bienvenidos a bordo del avión Boeing 77-800. Antes de despegar, procederemos a darles información sobre su seguridad. Es importante que presten atención, por lo que les agradeceríamos que no utilizaran auriculares durante unos minutos. Compruebe que su equipaje de mano esté colocado correctamente en el compartimento superior o debajo del asiento delante. Los recipientes con líquidos deben alojarse debajo del asiento delante. Durante las fases de despegue y aterrizaje, el pasillo y las salidas de emergencia deberán permanecer libres de obstáculos. En caso de evacuación, diríjase hasta la salida de emergencia más cercana. Puede estar situada detrás de usted. Las señales luminosas del suelo les guiarán hasta la salida más cercana. Identificada con carteles luminosos, es importante que dejen su equipaje de mano en caso de una evacuación. Este avión dispone de 8 salidas de emergencia. 2 puertas en la parte delantera, 2 puertas en la parte trasera y 4 ventanillas de emergencia sobre las alas. Todas las puertas están equipadas con un tobogán de evacuación. Abróchese el cinturón de seguridad siempre que la señal esté iluminada y cuando se lo indique un miembro de la tripulación. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Encontrará un chaleco salvavidas colocado debajo del asiento. Solo si se lo indica algún miembro de la tripulación, coja el chaleco salvavidas de su compartimento y colóqueselo por la cabeza. Abroche el ombligo en la parte delantera y tire de la correa y frenelo. Infle el chaleco salvavidas solo cuando se encuentre fuera del avión. Para informarse, despide de la placa de bordo. Si fuera necesario, también se puede inflar el chaleco salvavidas soplando por el tubo. En caso de que disminuya la presión del aire en la cabina, las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente desde el panel situado encima de usted. Encontrará una tarjeta con información de seguridad en el bolsillo del asiento delantero. Léala atentamente antes de despegar, ya que contiene más información relevante para su seguridad. Es importante que sigan las indicaciones de los letreros, así como las instrucciones de la tripulación. Les recordamos que según la ley, en los vuelos de Air Europa no es
las 9 y 4 minutos ahora. Sí, voy en orden. ¿Cómo los mismos asientos en el sol? ¿Solo de seguridad? ¿Se metió? Sí. We have started on the Southwest London Gatwick Airport for the local time is 4:09. The temperature is 12 degrees. So no please put your seat up on your seat up, thank you. Gracias.